Piscis de mi vida y mi Piscis de mi corazón. Se dice que el pisciano siempre es así como un poco, como no sé, oblicuo, cerrado. No sé, llega un momento que su mundo lo crea él, lo piensa de esa forma, de esa manera, y sin embargo se equivoca. ¿Qué te puedo decir, pisciano? Si tú realmente lo que necesitas es amor y cariño, o definitivamente lo que necesitas es una pareja, ¿verdad? Una pareja que esté ahí con crecimiento, la parte fortuita de tu vida, el desplazarte, porque veo que te estás desplazando en el entorno familiar, la comunicación aquí va a ser muy buena. Aparte de eso, veo como un viaje, veo un avión, veo como que te me vas a otro lado, se resuelve una situación de pasaporte, o definitivamente puede haber como una pérdida de un material muy importante, como un documento, ¿verdad? Que vas a tener que tener mucho cuidado con eso, ¿no? No platiques tu proyecto, te lo he dicho más en una oportunidad. Lo que tú tengas en tu mente, créalo, piénsalo, mira, visualízalo. Y yo sé que vas a poder crear muchísimas cosas. Quiero que te acerques, y hoy te lo voy a decir bien claro, quiero que te acerques a esa prosperidad, a ese amor que tú realmente te mereces, ¿verdad? Así que vamos a echarle ganita, como siempre lo digo, vamos a echarle ganita. Yo sé que tú puedes con eso y con más. Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.